Hola, ¿cómo están mis queridas y hermosas creaciones de Dios? Les vengo a mostrarles algo hermoso que tejí. Sé que se van a motivar bastante. Miren esta porquería. Es un traje de baño para una hermosa princesa. Aquí está la tanquita. Miren eso. ¿No les parece lindo? A mí sí. Y una hermosa balaca. Vengo a enseñarles eso y a darles un mensaje que espero que les llegue a su corazón. No sé si ustedes últimamente está en furor una noticia de que un cantante de reggaetón, Farruko, si no estoy mal, le entregó su vida a Cristo. Y la verdad, eso me alegra bastante y me hace acordar un versículo de la Biblia que yo lo atesoro bastante. El versículo está en 2 Corintios. Aquí está mi Biblia. Yo no estoy diciendo mentiras. 2 Corintios 5, 17. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, como que dice, vuelve uno a nacer, ¿sí? La verdad es de admirar lo que esa persona ha hecho en su vida, porque uno piensa que seguir a Cristo es así nomás, y no. De aquí en adelante vienen cosas mejores, pero también el enemigo trata de derribarlo, de derrotarlo, de mostrar que no va por bien, por un buen camino, pero como él dice en su testimonio, que tuvo un encuentro con Dios. Cuando uno, como ser humano, tiene un encuentro con Dios, pueden hacer las miles de cosas, pero ya nuestro corazón no se apartará de Dios. ¿Por qué? Porque ese encuentro personal es algo tan real, tan vivido, tan hermoso, que uno quisiera permanecer ahí para siempre. Entonces, queridas y queridos, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, nunca es tarde para hacerlo. Espero que les guste. Qué pena con ustedes, dirán, ah, está religiosa. Pero no es eso, sino que yo sé que Dios me dio este don para enseñar, pero me dio algo más valioso, que es mi amor por Él y mi pasión por Él, por su palabra. Y quiero usar esto como un canal de bendición y bendecir a otros. Entonces, que Dios les bendiga. No olviden suscribirse, darle like. Tengo otras páginas: Facebook, Instagram, TikTok, bueno, en fin. Entonces, no olviden seguirme y que Dios les bendiga demasiado. Las amo muchísimo. Hola, ¿cómo están? Vamos a tejer un hermoso traje de baño. Lo vamos a hacer de este color hermoso, igual que el de mis uñas. ¡Ah, no mentiras! La clienta lo quiere así, entonces vamos a tejerlo, vamos a la obra. ¿Qué necesitamos? Este es lana hipoalergénica. Ya saben que me encanta trabajar con este tipo de lana porque es súper suave. No pica, no rasca y es ideal para nuestras queridas bebés, hermosas creaciones de Dios. Bueno, necesitamos aguja de crochet, metro, tijeras y aguja lanera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar haciendo cadenas y vamos a medir esas cadenas, y tienen que medir 3 centímetros. Ah, una cosita, este traje de baño se puede usar hasta para bebés de hasta de un año, ¿sí? La verdad, no tienen edad. Entonces van 2,
3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver. 7, 7, 7, 7. Yo creo que toca hacer 7. 7, 8, 9. A ver. Sí, con 9 tiene que quedar de 3 centímetros. ¿Listo? 9. Entonces quedaron 9 cadenas. Nos vamos a devolver haciendo. Venga, yo me acerco un poquito más para que ustedes puedan ver. Ok. Listo, ahí quedaron 9 cadenas. Ahora nos vamos a devolver y haciendo puntos bajos. Serían en total 8 puntos bajos, ¿cierto? Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, ahora vamos a devolvernos y vamos a subir con una cadena y nos vamos a devolver haciendo puntos bajos, pero no acá como comúnmente lo hacemos, ¿no? Sino tomando la cadenita de acá afuera. ¿Sí pueden ver? Así. Entonces, vamos a... Tomamos aquí. Y un punto bajo. Ahora vamos con la segunda. Dos. Y así sucesivamente hasta llegar acá. Ya les indico qué vamos a hacer. Ok, aquí ya estoy en el último, hice 8 puntos bajos. Ahora acá vamos a hacer un aumento, ¿sí? O sea que ya no son 8, sino serían 9. Subimos con una cadena, damos vuelta a nuestro tejido y nos devolvemos haciendo puntos bajos en cada punto, pero acá en este, porque no me está enfocando la cámara, ahora sí, vamos a hacer otro aumento, ¿sí? 1 y 2. O sea que al devolvernos ya no serían 9, sino serían 10. Bueno, entonces van 2 puntos bajos que ya hicimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este último punto se esconde, así que tienen que contarlos. Tienen que contar los puntos porque si no después les queda torcido. Entonces subimos con una cadena y nos devolvemos haciendo punto bajo en cada punto. ¿Listo? Aquí no vamos a hacer aumentos. Punto bajo en cada punto. Y así sucesivamente. Y ya nos vemos cuando estemos acá. Serían un total de 10 puntos bajos. Bueno, aquí van 9. Tengan mucho cuidado porque aquí este último punto siempre se nos esconde. Entonces toca buscarlo. Listo, 10. Ahí ya están los 10 puntos bajos. Hacemos un aumento, o sea, otro punto bajo. Van 10, 11. Subimos con una cadena. Y hacemos otra vez. Un aumento. Y nos devolvemos y serían un total de 12 puntos bajos. Listo, ya nos vemos cuando estemos acá. Bueno, aquí ya terminamos. Ya tenemos 12 puntos bajos. Subimos con una cadena y nos devolvemos igual, el mismo procedimiento. Y hacemos 12 puntos bajos tomando la cadenita de aquí atrás. Nos devolvemos y cuando estemos acá ya nos vemos. Ok, aquí ya tengo los 12 puntos. Ahora aumento. O sea, serían 13. Y acá, perdón, subimos con una cadena. Y hacemos acá otro aumento. O sea, serían 14 puntos bajos. Van 2, 3, 4 y así. Y tienen que haber 14 puntos bajos al terminar acá. Ok, aquí ya terminamos las 14 horas, subimos con una cadena y nos devolvemos, hacemos
así va a ser siempre, hasta que esta altura tenga 6 centímetros. Bueno, aquí da, todavía me falta 1 centímetro, ¿sí? Entonces vamos a hacerle así hasta que esta, lo más altica, tenga 6 centímetros. Hacer lo mismo. Aquí al llegar acá un aumento, subimos con una cadena y al devolvemos hacemos otro aumento. ¿Listo? Y acá sí no hay aumentos, solamente en esta parte. Entonces ya nos vemos cuando tengamos 6 centímetros de altico acá. Ok, aquí ya tengo los 6 centímetros de alto. En total terminé con haciendo 18 puntos bajos. ¿Listo? Ahora, nos vamos a devolver. Nos vamos a devolver, ¿no? Sino vamos a empezar a disminuir. Porque ella es una conchita. Va a quedar algo así. ¿Sí me hago entender? Una hermosa conchita. Bueno, ahora las disminuciones se hacen así. Bueno, vamos a tejer. Les dije que había terminado con 18 puntos. Vamos a tejer hasta llegar al punto 17. Listo. Entonces vamos a tejer hasta no completar los 18 puntos, sino un punto menos, ¿sí? Entonces, subimos con una cadena y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? Aquí está el número 18, prometido. Entonces, giramos el tejido, subimos con una cadena, giramos el tejido y en el siguiente punto hacemos punto deslizado. Y ahora acá, en el siguiente punto, iniciamos con puntos bajos. Entonces vamos a hacer un total de 16. De ahí para abajo son 16 puntos bajos, ¿sí? O sea, al hacer el punto deslizado acá, ya hicimos la otra disminución. Aquí al no hacer el 18 puntos, eso ya es una disminución, ¿sí? Entonces son 17 puntos, subimos con una cadena, hacemos punto deslizado y empezamos a hacer puntos bajos en el siguiente punto. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 puntos bajos. Ahora vamos con, subimos con una cadena y ya no tejemos 16 puntos, sino 15. ¿Listo? Entonces va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Listo? Subimos con una cadena y en este punto hacemos punto deslizado e iniciamos acá. Puntos bajos. Y así vamos a tejer. Esta es una costra así, lo más de hermosa. De todo se va a arrugar aquí abajo. Va a quedar siendo una conchita de mar. Listo, mis queridos. Ay, prosigamos. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y 14. ¿Listo? Vamos a hacer así. Así se hacen las disminuciones. Entonces siempre aquí en la parte de arriba se hacen dos disminuciones. Entonces prosigamos. Nos vemos cuando lleguemos a 8 puntos bajos.
como iniciamos acá, con 8 puntos. ¿Listo? Para indicarles cuál es el siguiente procedimiento. Bueno, aquí estoy en la última. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, yo conté mal, vale, 2, 4, 6, 8, ahí está, 8, ya terminamos. Ahora vamos a hacer, bueno, nos vamos, vamos a tomar aquí por allá y vamos a hacer puntos bajos, ¿sí? Entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y acá la última, 21. Listo. Ahora vamos a tomar harto hilo y vamos a cortar. Vamos a hacer la horma de la costrica. Listo. Y cortamos. Vamos a tomar nuestra aguja lanera. Bueno. Tomamos nuestra aguja lanera y la insertamos por acá. Y hacer esto, entonces vamos a tomar desde el inicio los puntos bajos y vamos a meter la agujita así por cada bordecito. Listo, así, con toda la paciencia del mundo. Y arrugamos. Y ahí quedó nuestra conchita. Hermosa, ¿cierto? Aquí le hacemos fuerza. Y le hacemos doble. Volvemos a pasar la aguja por ahí, por los bordecitos. O sea, y cogemos bien. Y volvemos y pasamos la aguja por ahí. Por cada uno de estos. Para apretar. ¿No? Coger con sorpresa nuestro tejido. Que se nos soltó, que no sé qué. Entonces, entre bien, entre que quede bien, 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 bien apretado. Listo. Lista nuestra conchita. Nuestra conchita de mar. Creo como fue como mucha copita. Pero ella quería así, conchita de mar. Listo. Ahora vamos a hacer otra exactamente igual a esta, bueno, para hacerle lo que es la otra copita del brasier a nuestra querida y hermosa princesa. Ya nos vemos cuando tengamos la otra, exactamente igual. Bueno, aquí ya nos falta, devolvernos para terminar, hacer la última fila. Entonces acá hay 9 puntos bajos, ¿sí? Vamos a tomar esta conchita y vamos a hacer punto deslizado acá. ¿Para qué? Para unir las dos punticas, ¿sí? Y no ahorita ponernos a coser, que es más dispendioso. Entonces vamos a hacer como un punto deslizado. Listo. Listo, ahí quedó unida. Un punto deslizado
y nos devolvemos acá, no sobre este sino por este, en el siguiente punto, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos. Ahora ya saben, nos devolvemos haciendo, ay perdón, puntos bajos. Listo. Entonces nos vamos a devolver haciendo puntos bajos. Aquí podemos darle vuelta así, o podemos darle vuelta así, como quieran acomodarlo. Entonces, devolvámonos haciendo puntos bajos, ya saben, sobre todo este alrededor. Y hacemos la formita de la conchita que yo ya les expliqué cómo se hacía. ¿Listo? Entonces ya nos vemos cuando estemos acá y tengamos la hormita de la conchita para explicarles cuál es el siguiente procedimiento. No se asusten que si quedó una torcida, no se asusten. Ahí ya, se acomoda. Tranquilo que ahorita vamos a hacer una cosita para que no se vea así torcida. Igual. Listo, vamos a seguir. Vamos a seguir y cosemos y recosemos hasta que quede bien apretadito nuestro tejido. Bueno, no les dé miedo apretar, que eso, entre más apretadito mejor. Espere, porque este sí se me metió por acá. Listo. Entonces ya nos vemos cuando tengamos bien la conchita. Vamos a esconder hilos y proseguimos. Les voy a explicar cómo escondo estos hilos. Muy sencillo. Entonces yo llego y meto por acá, por donde hicimos como el de encoger, y metemos la aguja por acá, por todo ese, por algún, cogen cualquiera y meten la aguja ahí por los, en la mitad, y esconde. Sí. Y acá. Listo. Y cortamos hilo. Quedó muy chévere. Ahora vamos a hacer las tiritas de acá para amarrar. Esto, ¿cómo lo hacemos? Así. Entonces, tomamos aquí la puntita, que sería esta acá. Y vamos a hacer cadenas. Vamos a hacer. Ay, esta hora se despiertan los bichitos. Y vamos a hacer. Vamos a hacer cadenas y cadenas y cadenas hasta tener un largo de 50 centímetros. ¿Listo? Cuando tenga esta cadena 50 centímetros, ya nos vemos. ¿Listo? Si de pronto la niña es más anchita de pecho, pues hacemos más largo, porque es para amarrar en la parte de atrás. Bueno, entonces ya nos vemos cuando este cordoncito tenga 50 centímetros. Ok, listo, aquí ya tengo los 50 centímetros de largo. Ahora nos vamos a volver con punto deslizado sobre cada punto. ¿Listo? Entonces aquí un punto deslizado, otro punto deslizado, en cada puntico un punto deslizado, no punto bajo, sino punto deslizado, así como lo estoy haciendo. Tomamos hilo y seguimos derecho. Tomamos hilo y seguimos derecho. Listo. Así hasta llegar aquí al otro, aquí
donde iniciamos con las cadenitas. Bueno, aquí ya llegamos al extremo. Ahora vamos a subir con tres cadenas. 1, 2, 3. Y acá, en este puntico de acá, en el huequito, vamos a hacer punto deslizado. Subimos con tres cadenas. Y en el siguiente punto, o sea, acá. Y acá, punto deslizado. Listo. Subimos con tres cadenas. 2, 3. Y acá, en el siguiente punto, o sea, acá, punto deslizado. Y así. Y así vamos a hacer. 1, 2, 3. Y acá, punto deslizado. Y así sucesivamente hasta llegar aquí arribita, en la puntica, ¿listo? Ya nos vemos. Ok, listo. Ya llegamos. Y vamos a subir con cadenas. Vamos a hacer el cordoncito de aquí arribita. Este es el hilo de acá que lo está escondiendo. Ok, vamos a hacer cadenas y vamos a subir hasta tener un largo de 30 centímetros. 30. No, hagámoslo de 40 centímetros. Que es mejor que quede más larguito, porque ustedes saben que ahí se hace un moñito. Entonces tampoco es que quede muy, como le digo yo, que quede muy a ras. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de 40 centímetros de largo este cordón. Listo, ya cuando tengamos los 40 centímetros de largo, vamos a devolver lo mismo como hicimos ahorita, con punto deslizado. ¿Listo? Entonces dejamos una cadenita y en el siguiente, espera porque esto está muy bien. En el siguiente hacemos punto deslizado. Y así vamos a hacer hasta llegar acá. Listo, y al estar ahí ya les indico cuál es el siguiente paso de nuestro hermoso traje de baño. Ok, aquí ya terminamos nuestro cordoncito. Ahora volvemos a hacer tres cadenas y en el siguiente punto, que debe ser acá, hacemos punto deslizado. Y seguimos tres cadenas en el siguiente punto, punto deslizado, tres cadenas en el siguiente punto, punto deslizado, y así sucesivamente hasta llegar aquí, aquí y aquí seguimos hasta llegar acá, que es donde vamos a hacer lo mismo que hicimos acá en la otra puntica, ¿no? Entonces vamos a hacer así, tres cadenas en el siguiente punto, punto deslizado, así, ta, 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 y acá también, y hasta que llegamos acá, y hacemos lo mismo, la misma cantidad de cadenas que hicimos acá, o la misma medida, que son 50 centímetros, y nos devolvemos con punto deslizado, y acá, pum, y terminamos acá, haciendo el encaje que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces nos vemos cuando estemos acá. Aquí en este nuevo para explicarles cómo vamos a hacer el siguiente cordón, que es el de los lados. Bueno, aquí ya terminamos. Ya hicimos las dos de la parte de arriba, los dos cordoncitos. Ya realicé el encaje acá. Adiós. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el cordoncito para amarrar el pecho, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo, hacer cadenas hasta que tengamos la medida de 50 centímetros, la misma medida que tiene este, ¿ok? Entonces, manos a la obra y nos devolvemos. Cuando tengamos allá, nos devolvemos con punto deslizado y aquí ya terminamos, hacemos punto deslizado, ta ta ta, y escondemos hilo y ya está terminado nuestro top. ¿Listo? Entonces hagamos esto
y ya nos vemos para ver cómo se ve nuestro top terminado. El topcito del traje de baño. Hermoso, se va a ver espectacular. Ok, aquí ya terminamos. Cortamos hilo y ahorita escondemos este hilito. Y así nos quedó nuestro hermoso topcito de traje de baño. Esto es así, aquí. Este es el espaldar. Aquí es donde hacemos el nudito. En la parte de atrás. Lindo. Mira eso tan hermoso. Imagínense en esto puestecito, en esa hermosa princesa. Bueno, vamos a esconder este hilo y damos por terminado nuestro tutorial de hoy. Y en el próximo les voy a enseñar a hacer la tanguita. Vamos a hacer la tanguita en el próximo tutorial. Entonces, vamos a hacerlo con mucho entusiasmo, con mucho ánimo. Ténganme paciencia, porque ustedes saben que tejer, grabar y editar videos lleva su tiempo. Entonces, ténganme paciencia. No olviden que las quiero muchísimo y no se rindan. Por más difícil que se vea, no se rindan. Y nos vemos en el próximo tutorial. Ya saben, si tejen este o otro muñeco, bueno, lo que hayan hecho, súbanlo a sus páginas, etiquétenme. Y yo con muchísimo gusto en el próximo video estaré mostrando sus trabajos y por supuesto que felicitándolas. Que Dios las bendiga y nos estamos viendo en el próximo tutorial.